tú no usas mis pies. Pero el socio que me va a prestar puro vestido, compadre. Además, cuñado, tú no sales nunca. Yo no sé qué tú haces con tu dinero. Siempre anda para el mar. ¿Qué es esto, por Dios? Hay quien trata de librarse construyendo encima de la familia. ¡Error! Porque el mejor día tu mujer te dice... Y el familión a coro te aclara tu mente. No tengo la culpa, es tu problema. Hay un tipo de agregado llamado C4, que con ellos la historia es distinta. Esos con lágrimas en los ojos llegaron así un día. Déjame, déjame estar. Pero pasado el tiempo legal de estancia, lanzaron el grito de combate. Los agregados son los nuevos esclavos del siglo XXI. No hay compasión. Todo el mundo se la aplica. ¿Y si son los suegros? No quiere a la suegra, señores, no quiere a nadie. No quiere a la suegra, no, no quiere a nadie. Pancho, despierta. Dale, que ahí te están buscando. ¿Quién me busca? El cobrador de la luz. Lo que quiero que son 137 pesos. Y no te acuestes, que por ahí viene el cobrador del teléfono. Si yo no he llamado este mes... Pero tienes el mismo derecho que tiene todo el mundo en esta casa. Y si no es así... ¡Tonturuco! ¿Qué quiere decir? ¡Que te vaya! ¡Tonturuco! ¡Que te vaya! Los agregados saben que no pueden bajar el nivel de atención con los dueños de la casa. Cada gusto, cada cumpleaños debe ser atendido como Dios manda, porque si no... La señorita María. A la gente de Francia, al señor Don José, que está por acá también, la gente de Italia, Inglaterra, Perú, Jamaica, bueno. Vitermosa. La gente de Vitermosa, de Los Pasitos, la gente de, del Salado. María de las Torres. ¡Mira, la gente de Salado, mira! Estamos haciendo otro mercado, cerquitica de acá, de ahí un garzón, ahí estamos haciendo un mercado. Al lado del restaurante de marisco. Vamos a ver. Marisco. Marisco. No. No le ponga la N. Dice, Adrián, dice por aquí que eso es para ti. Bueno, mira. Hace falta que en ese mercado no pase lo que va a ocurrir en esta historia que voy a contar a continuación. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa verdaderamente en un mercado agropecuario? Porque el señor Alex Agarra siempre le pasa lo mismo los días 15 de cada mes. Suéltala, DJ. Pasando a lo desconocido presenta Antiguos Mercados del Mundo. Específicamente hablamos del más famoso, el más temido y a la vez el más necesario. El Alibaba Center. Los pobres se resistían a ir allí, pero es que a partir del día 15 tenían que clamar. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Si no fuera vida, subo otra vez. Eso que va, ya ni se ve, ya ni se ve, ya ni se ve. Pancho, y en eso se te fueron 500 pesos. Y eso que no compré la carne, que si no, ¿qué va? Tú no comprobaste bien el peso. Mujer. ¿Comprobate qué? ¿Qué cuenta le iba a dar si hasta las pesas estaban amestradas? Siempre se equivocaban, pero a favor del dueño. Haciendo el que sabes, haciendo perdido tú. Que aquí hay 5 libras. Mira pa' esto. Espérese, mi tío. No
No tiene que llamar a nadie. No hay hombre perfecto, no hay. ¡Ay, mi madre! Se volvió a equivocar la pesa. Oye, esta pesa te ha hecho una recada. Tú verás que me va a buscar un problema un día. Cuando compre lo que compre, me dice su mercancía, para que luego no se asombre con las cosas que yo diga. Y precisamente por la cantidad de pesas caras duras, fue creado el cuerpo de inspectores con hombres de entera confianza y probada integridad. Esto es un abuso, chico. ¿Mira para esto? 1500 me puse por 15 libras que le faltaba un tipo ahí que ni es familia de él ni un carajo. No tengo la culpa, es un problema. Yo te lo dije. Hoy estaban de guardia los tres moqueteros, la visual. Te la aplico y 1500. Y déjame decirte que saliste regalía, porque hay uno que le dice la guardia, que cuando está de guardia con la bola. Uno dice guaya bebé, que tenemos ya cuidado. Cuidado con el perro, que muerde callado. Ay, aquí se me acaba el talonario hoy. Miren esto. Me andan con fango, no hay declaración jurada, un pernil de puerco sin papeles. ¿Cuántas multas voy a aplicar? Inventor, el pernil de puerco ese es suyo. ¿Algún problema? Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Pero si había un departamento temido en el Alibaba Center, era precisamente el de los productos cárnicos. Allí pasaban cosas insólitas. Che, ¿tú te vas? ¿No vas a trabajar? Ya trabajé e hice el pan también, hermano. Una vieja me pidió 30 libras y te imaginas cuánto le di. Pero, ¿aquella vieja? ¿La de la pañuelera verde? ¿Tú estás loco? ¿Esa es la mamá de 1500? La mamá de... Oiga, señora, oiga, cabrón, caballero, tú ustedes son testigos. A la vieja se le quedó un pedazo y míralo aquí. Tiene que tener garantía. La bomba del carro, la batería. Bueno, venga, venga, venga el aplauso, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¡Taxi! Eran las 10 de la noche y no te daba mi llave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Señores, ¿qué clase de mujer? ¿Era una mujer de esas irresistibles? Tenía de todo. ¡Qué cara, qué cuerpo, qué piel! ¡Qué pierna, qué hermosa mujer! Me viro y le digo... Ella se sonríe... Esta va a ser una noche inolvidable para mí. Tengo que aprovecharla. Y le di. Llegamos a su casa, nos tomamos una copa, nos fuimos para el cuarto y empezó la función.
yo me parecía el profesor de la novela cubana. Agarra y me dice: me voy para el baño y le digo al caído: ¿quieres ir a voy, quieres ir a caballero, no lo podía creer. Mi amiguito me estaba pasando una mala jugada. Ella, sin saber qué decir, me grita: ¡qué palo es ese palo! ¡Qué palo! ¡Qué palo es ese palo! ¡Qué palo! Me levanto como un león y me encierro en el baño. Y le digo al caído: lo agarré por el cocote y... el caído se empieza a levantar poco a poco y cuando estaba listo me desprendí para el cuarto y le dije: ahora sí, ponte que estoy puesto. A la media hora la chica no pudo más y me grita: ahí fue donde le contesté: bueno, así voy a acabar esta historia. ¿Qué? ¿El caído? No, 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 no. Nunca más se volvió a caer, se lo aseguro. Vaya, y si alguien quiere probar, que me avise. ¿Y qué es de la vida de la rubia? Ay, mamá, escucha. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Oh,